como decíamos, ya estamos con Marcela Montesinos, que allá hace años que pertenece al grupo Yo Ayudé, Vos Sumate. Así que Marcela, gracias por venir, buenas noches. Gracias Roque por tu invitación, muy contenta por estar aquí. Si bien falta mucho todavía, pero bueno, los viajes hay que hacerlo con antelación, hay que trabajar con mucho tiempo. Ustedes ya vienen trabajando hace muchísimo tiempo ya. Y venimos trabajando ya hace varios años, y el tema que en esta campaña, este 2018, se comenzó el año pasado, cuando volvimos en julio, uh-huh, 2017, ya teníamos un chasis, ajá, de cosas ya guardadas para este año. O sea que antes se cortaba un mes, dos meses, ahora es como que sigue y sigue y no hay forma de poder cortarlo, ¿no es cierto? La campaña sigue siendo el Chaco, digamos. Exactamente, la campaña es el Chaco, ya tenemos ya la fecha de salida este año. Ajá. Es del 7 de julio al 17. Sé que se han sumado más gente, como que ya prácticamente es una red esto, ¿no? Es porque hay muchas localidades que se han sumado a esta campaña. Exactamente, habíamos comenzado 3, 4 localidades juntas hace 6 años y hoy por hoy somos 44 localidades. Ajá. Que seguramente con algunos no nos vamos a conocer nunca, con los voluntarios, porque hay mucha gente atrás mío que, o sea, la que viene siempre a los medios soy yo, pero atrás mío hay muchísima gente colaborando, claro, ayudando en cada campaña. Y bueno, que por ahí con algunos no nos conocemos y está trabajando hace 5 o 6 años. En lo que respecta a nuestra zona, ¿cuál es la base? ¿Maquena es la base que suma Jovita, Serrano? ¿Cómo es? Maquena es la base de toda la campaña. Ajá. Cuando se va acercando la fecha de salida, se hace todo un cronograma con los camiones que tenemos. Ajá. Entonces, bueno, se hacen distintas rutas. Un camión hace todo lo que es la ruta Jovita, del Campillo, Huinca, Serrano. Después otra ruta viene del lado de Buenos Aires, que pasa por Venado, Rufino, pues tenemos gente de provincia de, ajá, Buenos Aires que también está colaborando y están juntando. Después lo que es la zona de Río Cuarto para el norte. De allá viene otro camión, todo se concentra acá en Vicuña Maquena. La temática sigue siendo lo mismo, alimentos y ropa. Alimentos, todo lo que sea de utilidad, este año hacemos hincapié, o sea, más allá que la gente necesita ropa, calzado, un colchón, una cama, el alimento, nosotros el año pasado llevamos un chasis y acoplado, uh-huh. O sea, un equipo completo con alimentos no perecederos, y pensamos todos los que viajamos, pero nos va a super alcanzar y nos quedamos cortísimos, nos quedamos muy cortos. ¿Los lugares de visita en este año va a ser el mismo o el han mismo cambiado? Hacemos base en los mismos lugares porque ya tenemos contactos con los maestros, que son de gran ayuda para nosotros en cada campaña, porque ellos son los que conocen, ¿no es cierto?, las necesidades y la comunidad. Y bueno, hacemos base en Misión Pompeya y de ahí vamos a hacer un radio de 50, 80 kilómetros a través, o sea, hay gente que, ¿no es cierto?, que quiere ayudarlos también y bueno, ponen sus vehículos a disposición. Uh-huh. Gente criolla del lugar pone sus camionetas, donde, ¿no es cierto?, bueno, se trabaja todo el día cargando camionetas, salen a distintos parajes en ese radio. Y luego de terminar en Pompeya, nos vamos a trasladar a 87 kilómetros, que es el Sausal, que también ahí tenemos la ayuda de maestros y representantes o caciques. Y bueno, y ahí también vamos a hacer un radio de 50, 70 kilómetros para... Y más o menos tenemos 57 parajes para ayudar. 57 parajes. ¿Se tiene conocimiento de las últimas lluvias que ha afectado Salta? ¿Ha afectado algo Chaco, Marcela? En Chaco, si bien ha llovido, estuvieron perjudicados en tema de los caminos. Claro. Viste que los caminos llueve un poquito y el impenetrable es tremendo, no se puede transitar. Estuvieron 2 semanas... y medias sin que por vía terrestre entrara ni saliera nadie.
Entonces estaban escaseando alimentos, distintos Ajá. elementos, como en el Sausal, en el Sausalito y en Pompeya, porque no podían, ¿no es cierto?, ingresar camiones, ningún tipo de vehículo, ni grande ni chico. O sea, ustedes van a hacer la base, me decías, en Pompeya. En Pompeya. En Pompeya. Y después, bueno, de acuerdo. Después de ahí al Sausal. Claro, son dos claro, lugares claro. Que haciendo base que paramos las escuelitas. Claro, Pompeya. Va dentro del grupo que va, también van médicos. Este año, el año pasado, no pudimos llevar médicos y vimos la necesidad, que es terrible el tema de la salud en el Impenetrable, más que todo niños y ancianos. No tienen asistencia médica, son los más, ¿no es cierto?, que necesitan, teniendo en cuenta que hay salitas de salud que están cerradas en un paraje que se llama el Palo Flojal. Nos dijeron hace cinco años que no viene un médico. Claro, no va nadie, ni siquiera un odontólogo, menos. Nadie. Entonces este año dijimos, bueno, vamos a uno de los proyectos, es, ¿no es cierto?, llevar una brigada de médicos, que bueno, que aquel profesional médico, clínico, pediatra especialmente, nutricionista, también necesitamos en cuestión de piel, porque hay muchísimas enfermedades claro. De piel por el lugar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por la escasez de agua y la mala higiene que por ahí tienen, hay muchísimas enfermedades en niños, la desnutrición, tuberculosis, mal de Chaga, eso ya es histórico. Y a eso le sumamos el dengue, y el año pasado se le sumó, en el 2017, lo que es el Zika, que uno de los lugares donde más casos de Zika, que llegó a haber casi 100 casos, en el Sausalito, que es un paraje muy cercano al Sausal. La verdad que son, bueno, necesidades extremas. Estaba viendo por ahí, cuando veía un poco tus publicaciones, que hoy también tienen, más allá de todo esto que se está solicitando, que es importante, una meta, ¿no? Quieren llegar a más de 100 bicicletas para llevar a los chicos. 100 bicicletas, y hoy por hoy tenemos 71 bicicletas donadas. Si alguien quiere donar, por ejemplo, el Mackenna, alguna bicicleta. El Mackenna, sí, que esté en buen estado. O sea, no recibimos bicicleta que se necesita arreglo. Mucho arreglo, claro. porque nosotros no disponemos, no tenemos un dinero, o sea, que podemos arreglarlo. Necesitamos bicicleta que esté, sí, una pinchadura, alguna, claro, que funcione para poder llevarla directamente. Para llevarla, ¿no? También necesitamos la colaboración, vamos a llevar lo que es, ¿no es cierto?, tema de cámara, infladores. Porque allá ellos, si se les pincha una bicicleta, sí, no tienen, sí, sí, sí. No hay ningún taller de... Así que tienen 70 y... 71 bicicletas, hasta el día de hoy, 71 bicicletas donadas. De Mackenna debe haber unas 20 y pico bicicletas donadas, y después son de toda la zona, hasta Tras la Sierra, Córdoba, no es... Realmente nos pone feliz, ¿no es cierto?, de que la gente nos llame y que tienen una bicicleta, dos, o para donar, porque vimos, la gente conoce y sabe, en los medios siempre pasan casos, en el Chaco, tenemos niños que tienen asistencia perfecta y caminan 5 a 7 kilómetros por día, las distancias son diferentes en el monte, pero de entre 5 a 7 kilómetros por día para poder ir a educarse. Y algunos se quedan desde la mañana hasta la tarde y se vuelven con los hermanitos mayores. Y varios voluntarios les preguntaban, ¿qué querés ser vos cuando seas grande, o qué es lo que te gustaría tener? Y la gran mayoría nos contestaron una bicicleta para venir a la escuela. Bueno, ojalá realmente en lo que resta de ahora hasta julio, o poquito antes, la gente de Mackenna, que por ahí, si bien ya algunos han colaborado, pero sí, otros que sí, no saben, muchísimos. Y tienen alguna bicicleta, bueno, estamos viendo parte del camino,
lo que es lo que es el impenetrable para poder transitar en busca de ayuda y bueno, en este caso ustedes que llevan la el año pasado ayuda, siempre ¿no? demoramos 6 horas y media el ingreso al impenetrable. El año pasado por el mal estado en parte del camino demoramos 13 horas. Una locura. Pero decía, bueno, si alguien tiene alguna bicicleta sí. que funcione, y por ahí si alguien quiere donar algunas bicicletas nuevas, esas bicicletas que tienen guardadas seguramente en un comercio, por ahí guardadas, ¿no? Que por sí, ahí no sí. se venden, por el modelo, sí. lo que fuere. Pero ellos no quieren modelo. Ellos quieren una bicicleta. Quieren una bicicleta. Allá tienen no que verte a vos en el negocio, en sí, la calle. Sí, en el negocio, 9 de julio, 359. Después otro de los proyectos, hace 2 años apadrinamos a un merendero, se llama Niños Felices, en el Sausal, que en este momento está funcionando en la casa de una señora amiga criolla, que ella les da la copa de leche, ¿no es cierto?, en la semana, y los fines de semana ha logrado, con la ayuda de la gente del lugar, poder darles la cena sábado y domingo, porque se nota mucho el niño que no come desde el viernes hasta el lunes. Sí, correcto. Y bueno, queremos levantar un saloncito, que va a ser un saloncito de chico para que ellos puedan comer los chicos ahí. Y además hay docentes que van a dictar clases de artesanía, para los hombres de carpintería, para, ¿no es cierto?, que tengan una salida laboral las mamás y los papás huichi. Muy bien, Marcela, bueno, queda mucho todavía, así que en cualquier momento volvés a venir o nosotros vamos, hacemos otra nota para ver cómo va esto de la bicicleta y cómo viene la donación. Nos viene realmente, mira que nos falta unos varios meses, gracias a la Municipalidad de Vicuña Maquena nos ha prestado un depósito y bueno, ya lo llenamos. Ya es tremendo la cantidad de gente que dona y la cantidad de cosas, ¿no es cierto?, porque que nos llevan. Y no solamente de acá, sino de toda la zona. Ya hemos traído un camión de venado tuerto. Ahora vamos por el segundo camión que tiene que venir. Porque todos tenemos nuestro lugar, pero por ahí es muy chico. Sí, sí, sí. Para juntar. Y por ahí no podemos seguir recibiendo porque tenemos que sacar. Entonces se traslada a Maquena. Y bueno, y también agradecer a nuestros amigos, ¿no es cierto?, camioneros. Porque cada vez que necesitamos trasladar de Venado, Rufino, de cualquier parte, ¿no es cierto?, de las localidades que intervienen, ellos están siempre claro. a disposición nuestra y si vienen vacío, lo traen, sin ningún costo alguno, uh-huh. o sea que realmente agradecerles a ellos y bueno, y a toda la gente que nos apoya, que nos colabora, que está pendiente de lo que se va haciendo, ¿no es cierto? Y bueno, y también se va sumando gente para viajar. Se necesita mucha ayuda claro, para allá. Sí, sí. El año pasado fuimos 32 personas y por ahí no dábamos abasto. Tampoco queremos llevar una cantidad de gente que nos vamos a estar entorpeciendo el trabajo, pero se necesita gente para trabajar. No son vacaciones. No, es para trabajar. Trabajar porque te levantás 7 de la mañana hasta que se esconde el sol y si bien luz seguimos teniendo nosotros, porque tenemos las escuelitas, se trabaja todo el día. Exacto. Y este año, si Dios quiere, 5 camiones, Roque. Muy bien, estamos como siempre acá, cualquier cosita nos volvés a informar. Dale, muchísimas gracias, Roque.